El municipio de Guayaquil invertirá 4,5 millones de dólares en kits humanitarios ante la llegada del fenómeno del Niño, evento natural que es monitoreado justamente para evitar situaciones de riesgos. Desde la empresa municipal Segura EPE ya se toman acciones como planes de mitigación, monitoreo y capacidad de respuesta ante la llegada del fenómeno del Niño. En todo lo que es los kits humanitarios, el municipio de Guayaquil está invirtiendo 4.5 millones de dólares netamente para la atención del fenómeno del Niño. Estas compras se realizarán desde Segura EPE, liderado por la Gerencia de Gestión de Riesgos, que es la encargada en estas compras, ¿no? Bajo la orientación de dependencias municipales, entre empresas públicas y direcciones del Cabildo, se han conformado más de 170 comités comunitarios en sectores que son vulnerables a deslizamientos de tierra e inundaciones. 42 canales en donde se están haciendo limpiezas. De hecho, Obras Públicas está trabajando también en pavimentación en estos sectores, en limpiezas de tirantes. Y se está trabajando constantemente, ¿no? Tenemos un programa de trabajo que debemos determinar, por ejemplo, el tema de los 42 canales de limpieza se debe de acabar ya en el mes de octubre. Para María del Pilar Cornejo, experta en meteorología y oceanografía, las acciones son necesarias para un desarrollo sostenible ante los impactos que pueda generar el fenómeno. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es el tema de los adultos mayores. Si las temperaturas los afectan, hay que estar con mucho cuidado de ellos porque tampoco se hidratan. Entonces hay un tema en Guayaquil, ¿no? Antes usábamos sombrero, ya nadie usa sombrero, nadie usa gorra. Yo creo que hay que volver a esa costumbre. Estas declaraciones fueron emitidas en un foro realizado por el municipio de Guayaquil, donde se analizaron las repercusiones del fenómeno del Niño, el cual fue transmitido por la señal de Telerama. Trabajamos de manera planificada, queremos que todos los sectores de Guayaquil estén debidamente atendidos, informados, capacitados y, por qué no, también equipados sobre cómo podemos reaccionar frente a este tipo de emergencias. Jorge Celi, Telerama Noticias.